diferencia la hacemos nosotros cuando le imprimimos un propósito y está encaminado al servicio, ahí se encuentra el sentido de las cosas. Hoy tengo la oportunidad de este breve espacio para dedicarles unas palabras a quienes se les rinde homenaje por su desempeño en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio, porque es menester que reconozcamos el esfuerzo que implica llegar a un año más de carrera laboral en una institución tan importante y que es pilar de nuestra nación mexicana. Ustedes representan una historia diferente de esfuerzo, compromiso y lucha constante. Estoy seguro que pusieron toda su voluntad para adaptarse a los cambios que el tiempo les impuso y es propicio el momento para reflexionar cómo era cuando comenzaron este camino, que ahora hace una pausa para mirar hacia atrás y observar la senda que han dejado, donde seguramente hay huellas que desaparecieron de aquellos compañeros que estaban con nosotros antes y ahora han partido. Celebrar años de servicio implica también festejar historias de vida plenas de vivencias personales, que en muchas ocasiones guardamos discretamente, pero que seguramente hubo momentos que representaron doble esfuerzo personal para cumplir con los deberes laborales, sin que ello minara la disposición de cumplir con la responsabilidad que les ha tocado desempeñar para lograr la tarea que tiene encomendada a nuestro máximo tribunal de la República, que es impartir justicia. También es importante preguntarnos qué tan satisfechos estamos con nuestra propia transformación, o también si estamos en la senda correcta, porque la vida debe de representar para cada uno la plenitud que proporciona el sentirse útil al haber dedicado sus talentos al servicio de la humanidad. Hoy nos hemos hecho más reflexivos, más humanos, y en ocasiones como esta, es propicio recordar que cuando ingresaron a laborar, prevalecían condiciones muy distintas a las actuales. Ustedes son testigos de grandes adelantos tecnológicos aplicados al trabajo que desempeñan y a los cuales se han adaptado haciendo el esfuerzo extra que se requiere para permanecer en esta institución. Su labor cotidiana participa de la labor final y por excelencia de nuestro máximo tribunal, que es la de dar protección legal a quien lo solicite. Ustedes, como parte de un complejo engranaje, no son lejanos a las sentencias protectoras de derechos humanos, función que realiza nuestra institución, baluarte de equilibrio y la paz social, garantía de que la sociedad contará con un Estado de Derecho efectivo y donde cada uno desde sus lugares contribuyen de muchas formas a que broten las saludables aguas que darán la pauta para convivir en un mundo más justo. Pues el trabajo de todas las personas ha sido el motor de las naciones y objeto de reivindicación, mas en este momento tan especial en que se reconoce el esfuerzo, la dedicación, la lealtad, rectitud y el gran amor a nuestra institución por parte de mis compañeros y compañeras que son objeto de esta reunión, quienes han generado para ellos y nosotros un espacio de reflexión que nos permite advertir como inseparables de nuestro servicio público la perseverancia y la lealtad, porque con nuestras acciones y actitudes de todos los días en la familia y en el trabajo, construimos las instituciones y el país en que vivimos. Mi felicitación a todos los que ahora son reconocidos por sus años de servicio óptimo y de calidad. Deben estar contentos porque en esta lucha diaria está la alegría de desempeñar con dignidad un encargo público que genera tranquilidad, armonía, gobernabilidad y su recompensa se encuentra en la construcción de una mejor sociedad. Pues con su ejemplo, las nuevas generaciones verán que ser constante y esforzado día a día es la clave para lograr un México mejor, que la diferencia entre quienes somos y quienes queremos ser está en el cariño de lo que se hace. Pero ustedes, compañeros, siéntanse orgullosos de este tiempo invertido como trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Muchas felicidades. Gracias, licenciado González Pimentel. Es por su contribución al ejercicio de las atribuciones que la Constitución mexicana ha depositado en el Poder Judicial de la Federación que hoy se reconoce a 460 servidoras y servidores públicos de este alto tribunal por su compromiso y ética de servicio con la sociedad.
Por 10 años de servicio se reconoce a 96 servidores públicos. Por 15 años de servicio a 118 servidores públicos. Por 20 años se reconoce a 132 servidores públicos. Por 25 años de servicio a 71 servidores públicos. Por 30 años de servicio se reconoce a 29 servidores públicos. Por 35 años de servicio a 8 servidores públicos. Por 40 años de servicio se reconoce a 5 servidores públicos y por su importante trayectoria con 50 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación se reconoce a María Magdalena Pedrero Palacios. Muchas felicidades a todas y a todos por su dedicación y profesionalismo. A continuación, presentamos un video con testimonios de servidores y servidoras públicos que cumplen 30, 35, 40 y 50 años de servicio, que denota su contribución y desempeño en el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Asimismo, se presentará un video en el que con todo orgullo se muestra la identidad institucional. Adelante, por favor. Miro hacia atrás y en pocos segundos alcanzo a ver toda la trayectoria laboral que he obtenido dentro de la institución. Son tantos años dentro del Poder Judicial que me siento orgulloso de pertenecer a él. En este tiempo he enfrentado diversos retos, obteniendo muchas satisfacciones, alegrías, algunos sinsabores. He tenido la oportunidad de conocer y colaborar con diversas personas y cada una de ellas ha aportado a mi crecimiento personal. Y día con día son experiencias nuevas. Día a día aprende uno muchas cosas. Día con día conoce uno más personas. Con mis 35 años de labor ininterrumpida, el caminar día con día por los pasillos de este máximo recinto, el haber caminado al lado de mis hijos, ellos en sus actividades, yo en las mías, el haber podido estar con ellos incluso en sus momentos grandes de escuela, de festivales, el que la Corte me haya permitido lograr todo esto, es una gran satisfacción. En todos los años que he servido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, he logrado ser un hombre más íntegro, honesto, justo y humano, con un sentido de respeto al orden jurídico y de los derechos de los ciudadanos. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida, y gracias a ello, he logrado el bienestar de mi familia. Es un gran honor trabajar para esta institución y ser garante de los derechos de las niñas y niños en sus primeros años de vida es un privilegio y una gran responsabilidad que he disfrutado. La mayor enseñanza que obtengo de la Suprema Corte es ponerle ética y dedicación al trabajo. Después se da uno cuenta que esa fórmula hace de los meses horas y de los años días. Y así un buen día, uno despierta dándose cuenta que ya han pasado 30 años de labores sin sentir cansancio. En ocasiones tenía que trabajar sábados y domingos, pero traía a mi familia a la oficina y así podía trabajar a gusto sin sentir que los descuidaba. Por ello siento que la Suprema Corte también forma parte de mi familia. Desde la fecha en que entré a laborar hasta la actualidad, he tenido titulares y compañeros con grandes valores como respeto y honestidad. En ellos también encontré afecto, comprensión y compañerismo. Aunado a lo anterior, sus cursos han apoyado a mi crecimiento tanto personal como laboral. Por esos motivos es que logré la continuidad que hoy celebro con dicha y un profundo agradecimiento. Oportunidad, enseñanza y colaboración. Todas las experiencias vividas y los aprendizajes adquiridos durante este tiempo, sin duda alguna, me han ayudado a madurar y a crecer como mujer y adquirir día a día el compromiso de ser una mejor persona para esta comunidad y para mi familia. Gracias. A los que están iniciando su vida laboral dentro de la institución, tendrán la oportunidad de colaborar y conocer a diversas personas
muy brillantes la mayoría de ellos y siempre dispuestos a apoyarlos a alcanzar con éxito las actividades que les han encomendado. Reitero mi eterno agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todo lo que soy. No me queda más que decir que tengo la dicha de pertenecer al máximo tribunal del país, el cual fue y será mi único trabajo. Increíble el haber logrado todo esto a través de los años. Seguir aquí, o sea, es una experiencia y una satisfacción grandísima. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere reconocer y agradecer todos los años en los que has formado parte de esta noble institución, pilar del Estado mexicano. Tu talento, conocimiento y entusiasmo han contribuido al cumplimiento de la importante responsabilidad que tiene el máximo tribunal con la protección y el avance de los derechos humanos de todas las personas, así como de nuestra Constitución. Cada uno de los días en los que has desempeñado tus labores, cada uno de los objetivos que has logrado y los obstáculos que has superado, no solo forman parte de tu historia personal y laboral, también forman parte de la historia de nuestro país. Todas y cada una de las personas que trabajan dentro de la Suprema Corte, ya sea en las áreas administrativas, jurisdiccionales o de servicio, son piezas clave para su labor como defensor de los derechos fundamentales y árbitro que resuelve controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Te felicitamos por este aniversario tan importante y esperamos que sigas formando parte del gran equipo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante muchos años más. Gracias a ti, la justicia no se ha detenido. Sigamos trabajando juntas y juntos, sumemos esfuerzos para continuar trabajando en favor de la sociedad mexicana. Suprema Corte, el poder de la justicia. Escucharemos al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor, ministro presidente. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Señoras y señores ministros, saludo al licenciado Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a todas y a todos los servidores públicos que reciben hoy reconocimiento, a sus familias y a todas las personas que siguen esta transmisión. Nos reunimos hoy, como todos los años, para entregar un reconocimiento por años de servicio al Poder Judicial de la Federación a servidoras y servidores públicos que actualmente laboran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este reconocimiento no es simplemente un premio por el paso del tiempo, sino es un reconocimiento a su vocación de servicio, a su esfuerzo, a su constancia, a su perseverancia y también a sus sacrificios. Porque gracias a todas y a todos ustedes, a lo largo del tiempo, la Suprema Corte ha sido, es y seguirá siendo una gran institución del Estado mexicano. Particularmente, quiero hacer referencia el día de hoy al reconocimiento que recibe nuestro ministro decano, colega y amigo, el señor ministro Fernando Franco González Salas, por 15 años de servicio al concluir próximamente su encargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El próximo jueves tendremos la oportunidad de reiterar los conceptos sobre su persona y su trayectoria que lo destacan de manera importante. El día de hoy simplemente quiero decir que el ministro Franco ha enseñado lo que es portar una toga con dignidad, con sobriedad, con austeridad y sobre todo con una enorme responsabilidad. A lo largo de estos años, a él le han tocado etapas, nos han tocado a todos, etapas donde el servicio público se ha visto con frivolidad,
se ha visto como un premio, se ha visto como un privilegio. El ministro Franco siempre ha entendido el servicio público y particularmente el portar una toga como una enorme responsabilidad para llevar un comportamiento sin tacha en su vida pública y privada. En eso y en otras cosas, Fernando Franco es un ejemplo para todos los que formamos el Poder Judicial Federal. Felicidades, Fernando. También quiero hacer un especial reconocimiento a María Magdalena Pedrero Palacios por 50 años de servicio en el Poder Judicial Federal. María Magdalena, la felicito toda una vida al servicio de los demás a partir de su servicio al Poder Judicial Federal. Es usted un ejemplo para todas y todos los que trabajamos en el Poder Judicial y hago votos porque goce muchos años más de salud, de bienestar, para que su familia y sus amigos sigan sintiéndose muy orgullosos de usted. Las instituciones son tan grandes como lo es su gente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una institución prestigiada y muy trascendente en el Estado mexicano, no solo por las ministras y ministros que han pasado por estos salones, sino particularmente por los miles de servidoras públicas y servidores públicos que han servido con vocación a lo largo del tiempo. Hoy entregamos reconocimiento a 460 servidores públicos, 212 mujeres y 248 hombres. ¡Cuánta historia, cuánta vida en el testimonio de quienes hoy reciben este reconocimiento! Seguramente les han tocado muchas épocas, muchas etapas del Poder Judicial y de la Corte, algunas más sencillas que otras, cada una con sus peculiaridades, pero también cada etapa con sus cosas rescatables y cada etapa construyendo un mejor Poder Judicial Federal. Las instituciones no se reinventan todos los días, sino van evolucionando, en el caso de la Suprema Corte y del Poder Judicial, para bien, gracias al esfuerzo de todas y todos los que lo han integrado a lo largo de las décadas. Ha tocado sin duda ahora una época, por un lado, complicada, particularmente por la pandemia, y a pesar de la pandemia, todas y todos ustedes han estado a la altura de las circunstancias. La Suprema Corte no se ha detenido y sigue prestando sus servicios con excelencia, con eficacia y con eficiencia. Pero también les han tocado tres años de modernización, evolución y transformación de la Corte y del Poder Judicial Federal. El próximo año será el año de la consolidación de los avances que hemos alcanzado para dejar un mejor Poder Judicial y una mejor Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirva a la gente de manera más cercana, que preste una justicia más sensible y moderna y que nos haga sentir a todos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestra función. Pero en una institución todos los trabajos son importantes. Es importante sin duda lo que hacemos las ministras y los ministros, pero es igual de importante lo que hacen todas y todos ustedes, porque una máquina funciona si todas sus piezas funcionan. Por eso en esta institución todas y todos son importantes. Todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son respetables y todos son importantes, porque la única manera de que avancemos y sigamos avanzando es que cada una y cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca. Las felicito y los felicito y los exhorto a que sigamos trabajando en unidad, con entusiasmo, para entregar cada día de mejor manera un Poder Judicial comprometido con la justicia, con la igualdad, con los derechos humanos de todas las personas, para que podamos decir
no solamente en el discurso, sino en la realidad, que en el Poder Judicial se respetan todos los derechos para todas las personas. Felicidades, muchas gracias. Gracias, ministro presidente, y gracias a quienes han integrado este presidium virtual, a quienes han recibido el reconocimiento en esta ceremonia y a quienes han seguido esta transmisión. Gracias, excelente día, hasta pronto.